Buenas noches, bienvenidos, esto es A Pulso. Hoy le tenemos preparado un programa muy interesante, como viene siendo de costumbre que el equipo de A Pulso ha preparado con mucho cariño. Hoy es 7 de octubre, son las 10 de la noche, y como última hora nos trasladamos a la Villa de Almonte, porque allí se está celebrando un cabildo extraordinario para tratar diversos temas de interés rociero. Van a analizar cómo ha afectado la pandemia a la aldea del Rocío, al pueblo de Almonte, y seguramente, y Dios lo quiera, analizarán también la posibilidad de que la Virgen vuelva a la aldea del Rocío. Así que desde A Pulso queremos mandar un afectuoso saludo y abrazo a todos los rocieros y a la Hermandad Matriz para que, si Dios lo quiere, la Virgen vuelva cuanto antes a su marisma y a sus arenas. El pasado fin de semana nos dejó una estampa un poco desagradable, puesto que la Hermandad de Santa Lucía tenía prevista su salida adelantada al pasado fin de semana y fue sorprendida por la lluvia. Entonces, cuando regresaba a la parroquia de Santa Catalina, se encontró con que el cura párroco tenía previsto un bautizo. La santa tuvo que esperar bajo la lluvia para entrar en el templo. Lo que decimos siempre en A Pulso, ¿están los enemigos dentro de las cofradías? Y hoy queremos dedicarle este programa a una persona que nos dejó hace 20 años, un sevillano ilustre e insigne, a nuestro querido roquero Silvio. Vamos a tener con nosotros a Pablo Gañán, el cual va a dedicarle unas palabras al roquero. Sirva esto para dar homenaje a una gran persona sevillana y muy, muy cofrade. Va por ti, Silvio. Pablo, buenas noches. Bueno, Ricardo, pues no sé si darte las gracias o cagarme en tus mulas por el marrón que me has encomendado de hablar de alguien tan grande como Silvio. ¿Quién soy yo? Para empezar, quiero abrir estos minutillos de charla sobre él con esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo para hablar de Silvio? La verdad que son palabras mayores, porque Silvio es realmente, va mucho para mí, ¿no? Para la gente que lo hemos conocido y hemos... Y seguimos sintiendo en toda su obra, no solamente su música, sino también sus frases y su vivencia, y su experiencia, su ocurrencia, su golpe, ¿no? Todo, en fin, el mundo que rodea a Silvio. Sigue haciéndonos sentir, ¿no? Y es una persona que va mucho más allá del personaje. Y creo que me gustaría eso, que a empezar y sobre todo a anteponer que Silvio, por encima de todas las cosas y demás, me gusta que un programa como este le esté dando esta difusión y este homenaje en su 20 aniversario de su fallecimiento, porque es bueno acercar a los jóvenes a la figura de Silvio y que ellos no se queden solamente con el personaje de Tasca de Taberna y de, bueno, las experiencias negativas las cosas que hizo que pueden llamar la atención desde un punto de vista más peyorativo, más negativo, ¿no? Silvio era muy grande, no solamente como artista de la música, sino como artista de la vida. En la vida sabemos que hay muchos tipos de artistas, no solamente el que coge una guitarra, o un piano, o un micrófono, un pincel para hacer un cuadro, o una gubia para hacer una imagen, ¿no? Artistas hay desde el que te pone la cerveza en el bar de tu barrio hasta el que va por la calle vendiendo. Son unos grandes artistas porque tienen visiones muy especiales de la vida. Y Silvio, bueno, tenía una visión muy peculiar, que poca gente veía. Él veía cosas, no era un visionario en muchísimos aspectos, pero a la vez también era muy tímido. Tal vez su timidez le hizo desarrollar y exacerbar un poco más ese personaje, si cabe, y adoptar recursos como lo de hablar, inventarse idiomas como el italiano, ¿no? Mezclaba el italiano con el español, como él solamente lo entendía, porque no lo entendía nadie, y lo hacía queriendo. Es que él no quería ser entendido, porque era su forma de evadirse, porque Silvio era una persona que se evadía constantemente y no, porque entendía que pocos entendían como él las cosas que él veía, ¿no? Y la visión de la vida. Entonces mezclaba ese italiano con el español, con el francés, también porque Silvio estudió en el Liceo Francés, aquí cerca, aquí de mi estudio, ahí, lo que ahora es el Hotel Fontecruz, entre la calle Abades, por ahí, por el barrio Santa Cruz, ¿no? Y para mí Silvio es un referente en eso precisamente. Me siento muy identificado con él, identificado, no cerca de él. Estamos hablando de una persona muy grande, como digo, yo soy un mero empanado, ¿no? Entonces me siento identificado porque, ya te digo, visiones diferentes de la gente. Y musicalmente él nos trajo a Sevilla el rol, que la gente habla mucho del rock, porque el rock se ha mantenido hasta en nuestros días, está siendo desbancado por el reggaetón y otras
otras manifestaciones más indeseables todavía, si cabe. Pero el rol es que en generaciones como la mía prácticamente tenía que estar en desuso. Y es el apellido importante del rock, el rock and roll. Y Silvio era más amigo del rock que del rock. De hecho, hay frases muy grandes de Silvio que él no quería ni en pintura una guitarra con distorsión. Decía que ese sonido era el sonido del demonio. Él quería la guitarra del rock suave, virgen, original, el sonido auténtico de la guitarra, ¿no? Para que tuviese ese desliz sonoro del roll. Por eso Silvio, una de sus frases más famosas, ¿no? Que un rock and rollero se mueve un poco mejor que un nazareno, porque el roll es ese swing, ese alma. Y llegamos a este punto, el alma. Y Silvio es alma pura, es decir, una persona auténtica, que él actuaba como él sentía y le importaba 8 que 80 todas las cosas que pudieran decir de él, todo lo que pudiera acarrear sus actitudes, ¿no? Por eso es un ser que me gusta que esté tan vivo y que los jóvenes estén dándole vida, porque me parece que es algo que hace mucha falta en la sociedad actual, que es el alma y el rol y la autenticidad, la verdad, ¿no? Metidos en una vida tan compleja y tan socialmente mentira, porque todo es virtual, estamos todos viviendo una vida de mentira, porque todos nos lo pasan a través de una pantalla, ¿eh? Todos estamos pegados a las redes, la música que se hace ahora y que triunfa tampoco es verdad, los cantantes tampoco son cantantes de verdad, porque les ponen el famoso Melodyne, el autotune, y en fin, y eso lo extiendo a otros sectores que están evidenciando una vida en la que carecemos de verdad y de alma y de autenticidad, y Silvio era todo eso, ¿no? Por eso lo mantengo en mi vida como alguien básico, con sus defectos, por supuesto que los tenía, ¿no? Pero como he hecho tanto en falta personas de verdad y auténticas y con alma, pues lo tengo siempre presente y en mi estudio. Aquí ahora podréis ver con algunos recursos que tengo ahí la portada de Fantasía Occidental, su disco de 1988, que incluía Rezaré, incluía la famosa canción de Etis, que es Betis, y otros títulos importantísimos como La Adaptación, que fue el primero que adaptó una marcha de Semana Santa al swing, al roll, que es Virgen de las Aguas, el trío famoso de Tarero, tiro, tiro, tarero, tarero, que bonito, ya tengo que escucharlo, dos años sin escucharlo en la calle. Pues ese trío lo pasó él a la famosa canción de María es la pura concepción, que antes que Roma mi Sevilla proclamó. Y eso lo vio él, ¿no? Y claramente se dio cuenta de que la Semana Santa y los tambores, él era un fanático se pegaba los tambores y se ponía ¡fum! Y se podía andar, como un paso, porque el entender el rol era el mismo, ¿no? Y fue esa visión, por eso siempre he dicho que ha sido un visionario el que se dio cuenta de que si eso ocurría y la gente se movía así, delante de un paso o andando como un nazareno, pues lo podía meter en música y en swing. Y ahí lo demostró y quedó patente y quedó latente, pero has dicho. Bueno, sí, patente, porque no patentó. Después nosotros hemos ido a su remolque y hemos sido la copia que ha intentado pues desarrollarlo un poco más, ¿no? Él sí es verdad que no se atrevió a meter corneta y bueno, yo sí cometí esa locura de meter todas las bandas posibles, Descaídas, Cigarreras, Centurias, en la música, porque me parecía que era importante, ¿no? Que fue lo que él se le olvidó. Pero en cualquier caso, él fue el que marcó el camino, él es el que nos ha dejado un legado importante, él es el que apela a la sevillanía, a esa Sevilla romántica, a esa Sevilla que se nos fue y que se nos está yendo. Y por eso agradezco mucho iniciativas como esta para que le den vida, porque Silvio, al fin y al cabo, es un icono mucho más allá, como he dicho, de la persona que gustaba ver en los bares. Así es que mi enhorabuena, mi agradecimiento y que esto pueda llegar al mayor número de jóvenes posible, porque hace falta que Silvio y se conozca y que su legado continúe, como él diría ahora mismo, continúe avanti con la guaracha. Gracias, Ricardo. Pues muchas gracias, Pablo, por tus palabras y por este pequeño homenaje a nuestro querido Silvio. Que todos los cofrades y sevillanos lo tengamos siempre en nuestra memoria por tantas anécdotas y tantos momentos que nos dejó. Vamos ahora con el sumario, porque hoy vamos a tener con nosotros a Manuel Luna, hermano mayor del Rosario del Barrio León, otra hermandad de gloria que no va a poder salir y ya van 5. Nos contará la complicada situación por la que pasa su corporación. También tendremos con nosotros al hermano mayor de San Benito, José González, y hablaremos sobre la salida del capataz Jesús Candela, tras sus primeras declaraciones tras el cese. También va a estar con nosotros don Santiago Álvarez, candidato a hermano mayor de la Macarena.
¿Volverá Antonio Santiago? ¿Será Antonio Bejarano quien vestirá a la Virgen de la Esperanza? ¿Veremos a la Virgen de la Esperanza próximamente por las calles de Sevilla de manera extraordinaria? Todas nuestras preguntas las contestará en directo. Para finalizar, nuestro querido Fran Prieto entrevistará al célebre historiador Manuel Jesús Roldán y hablará de temas como los históricos cambios de titulares e imágenes secundarias a lo largo de la historia. Este es El Mundo Cofrade a 7 de octubre de 2021. Presenta un servidor y dirige Curro Bono. Comenzamos. En la jornada del sábado 2, la Esperanza Divina Enfermera y la Virgen de la Cabeza salieron en procesión por las calles del centro de la ciudad, acompañadas por la banda de música de las Cigarreras y la banda de la Cruz Roja. Por su parte, en la provincia salieron en procesión la Divina Pastora de Alcalá de Guadaira y la Virgen del Rosario de Brenes. El domingo lo hicieron la Virgen del Rosario de Carrión y el Rosario de Burguillos. El domingo 3 de octubre salieron hasta 4 Rosarios de la Aurora, la Virgen de los Dolores de San José Obrero, la Virgen del Dulce Nombre de San Lorenzo, la Virgen de la Victoria de las Cigarreras y el Rosario de Jóvenes con el Sin Pecado del Rosario de la Macarena. También esa misma mañana, Santa Lucía pudo procesionar desde la parroquia de Santa Catalina, acompañada por la Banda de Música del Sol, aunque tuvo que adelantar su entrada debido a las inclemencias meteorológicas. Finalizamos este resumen con el traslado de las imágenes titulares de la Hermandad de Santiago, de la localidad de Castilleja de la Cuesta. Santiago Álvarez propone hacer un vialucis anual con la Macarena. La Hermandad de San Gil celebra las elecciones el próximo 14 de noviembre. La candidatura de Santiago Álvarez ha anunciado el cambio de capataz y de vestidor. Posteriormente lo tendremos en directo. José María Flores optará a la reelección como hermano mayor de los gitanos. La Hermandad de los Gitanos celebrará elecciones el 30 de enero de 2022. El actual hermano mayor, José María Flores, ha anunciado que se presentará a la reelección a través de un escrito, donde ha hecho saber que en caso de ser elegido por los hermanos, retomará aquellos proyectos no efectuados a causa de la pandemia. Más de 5.000 devotos portarán al Gran Poder en las misiones a tres barrios. No tendrán por qué ser hermanos, aunque deben de presentar la pauta de vacunación completa. La Hermandad de San Pablo instala el palio en la parroquia para el triduo a la Virgen del Rosario. La Hermandad de la Candelaria celebra su centenario con una exposición en el Ayuntamiento. En la muestra, que hace un recorrido por la historia de la corporación, destaca el palio de la Virgen de la Candelaria, que se encuentra rodeado de plantas a imitación de los Jardines Murillo, uno de los escenarios por el que la Hermandad discurre cada Martes Santo. El pasado día 5, Carlos Herrera pronunció el pregón del centenario en el Teatro Lope de Vega. La banda de la Cruz Roja y la banda de las Cigarreras acompañarán musicalmente a la Virgen del Rosario de Montesión y de San Pablo en el regreso del Rosario de la Aurora de ambas imágenes. En este segundo fin de semana de octubre, mes del Rosario, tendremos los siguientes cultos externos. Mañana, viernes 8 de octubre, se celebrará el pregón de la Gloria, que será pronunciado por Rosa García Perea. El acto estará presidido por la Virgen de Montemayor, que ha sido trasladada a la Santa Iglesia Catedral esta tarde y que volverá a San Juan de la Palma, acompañada por la Banda de Música del Sol. El sábado por la mañana tendrá lugar la procesión de regreso de la Virgen de Montemayor. Ya a las 8:30 saldrá la Virgen del Rosario del barrio León en Rosario Vespertino, en sustitución de su procesión. En la provincia saldrá el próximo sábado la Virgen del Rosario de Benacazón. El domingo 10 de octubre saldrá la Virgen del Amor de Pinomontano en Rosario de la Aurora y por la tarde la Virgen de la Encarnación de la Cena acompañada por el Maestro Tejera. Ya en la mañana del 12 de octubre, festividad de la Hispanidad, tendremos el Rosario de la Aurora y la posterior salida procesional de la Virgen del Rosario de los Humeros, acompañada por la Banda de Música de las Cigarreras.
Por la tarde, tendremos las salidas de Madre de Dios del Rosario de Triana y la Virgen del Pilar, acompañada musicalmente por la banda del Maestro Tejera y la banda de música de Las Cigarreras. Tras ver los titulares de la semana, cortesía del amigo Juanfran Peña, damos paso a la primera entrevista de la noche. Tenemos con nosotros al hermano mayor del Rosario del Barrio León, Manuel Luna. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, agradecerte que estés con nosotros en la noche de hoy. Para nosotros es un placer, en especial para mí, porque tenéis las puertas abiertas de nuestra parroquia, de nuestra hermandad, a vosotros y a todo el que quiera acercarse. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ya. ¿Por qué se ha cambiado la procesión por el Rosario Vespertino? Pues por una razón muy sencilla. La hermandad, en verdad, podría haber hecho la procesión. Y podría haber hecho la procesión no solo por lo que se habla de económico, ¿no?, sino que nosotros, tanto yo como toda mi Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno de esta hermandad, ha entendido que la hermandad es una continuidad. Entonces, nosotros teniendo en cuenta que nuestra Junta de Gobierno acaba ya a finales de este año, principio del que viene, a ver, se convocará a elecciones, pues creemos que la hermandad es una continuidad. Y entonces, como no sabemos tampoco cómo van a venir los tiempos, ni qué puede suceder, no solo en la pandemia, sino en otras cosas, pues entonces la hermandad ha tenido a bien no realizar la salida procesional por el gasto económico que supone, porque para nosotros la procesión es un día muy importante del año, muy importante, pero no solo ese, para nosotros la hermandad es todo el año. Entonces tenemos que dar cabida a los hermanos en nuestra casa hermandad, atender a sus necesidades, ayudar en lo que se pueda a la parroquia. Y entonces, si acudimos a la procesión, es un gasto económico muy importante que se verían mermados los distintos ámbitos de diario que tiene nuestra hermandad. Entonces, nosotros vemos la hermandad como una continuidad, como un día a día, como todo un año. Y entonces, pues no podemos solo dejar a la hermandad con una procesión y decirle al hermano mayor próximo que entre o a la Junta de Gobierno que entre, mira, hemos sacado a la Virgen y te dejamos esto para que puedas tirar y búscate la vida. No, no, entendemos que la hermandad es una continuidad y vivimos la hermandad, tenemos una casa hermandad propia aquí en el barrio de León, en la calle Padre Maruri, y entonces entendemos que las puertas de nuestra casa hermandad tienen que seguir abiertas y para ello lleva un gasto económico de luz, de agua, de servicio al hermano, y entonces, pues, si nosotros sacamos una procesión, todos esos gastos merman. Y entonces, pues, tenemos que seguir viéndonos para seguir creando hermandad, porque entonces creemos que nos saldríamos de lo que estamos llamados. Manuel, has comentado algo, pero quiero concretar un poco la pregunta. ¿Cuál es la situación económica de la hermandad? Yo creo que la situación económica de la hermandad es como cualquier otra hermandad de gloria. Es decir, evidentemente contamos con la subvención tan importante del Consejo. Aparte de ello, tenemos también las cuotas de nuestra hermandad, de nuestros hermanos. Y después los distintos recursos que la hermandad saca pues, para poder hacer cosas extraordinarias. Es verdad que no está mal. Ya le digo que la hermandad podría sacar la procesión. Es decir, no es que tenemos las cuentas cero, que podríamos haber hecho gasto a la procesión. Claro que sí. Lo que pasa es que, claro, tenemos una casa hermandad propia. La casa hermandad también conlleva unos gastos. Aparte de luz y de agua, pues puede partirse una tubería, pues las lluvias, el techo. Entonces, bueno, no podemos tampoco jugárnosla a la providencia. Entonces, lo que la hermandad ha decidido es pues darle una continuidad. Darle una continuidad y darle una vida a esa casa hermandad que tenemos. Malamente no están las cuentas. Yo creo que pueden estar como cualquier otra hermandad de gloria, ni mucho menos peor, para nada. Lo que pasa es que entendemos, como ya os digo, la continuidad de la hermandad. Y eso ha sido, es decir, por unanimidad de la Junta de Gobierno, que no ha habido discrepancias. Como ya le digo, hemos decidido no dejar a la Virgen solo en los cultos, sino también a hacer un rosario al cual le tenemos tanta devoción, porque es nuestra titular, hacer un rosario público con la Virgen por las calles, porque no entendíamos dejar a la Virgen sin salir. Pero sí hemos querido recortar el gasto en
por ejemplo, las PCR o las botellas de agua que ya no va al cántaro, sino que hay que ofrecerle a los costaleros una botella de agua. Eso son una serie de gastos, junto con lo de la banda y con otros muchos, que hemos querido mermar para continuar la vida diaria de la hermandad sin mermar en nada. Hermano mayor, ¿se ha planteado en su Junta de Gobierno pedir ayuda a los organismos oficiales o a otras hermandades? Bueno, ayuda. Nosotros creemos que todos andamos igual. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí en la parroquia, vivimos muy estrechamente con la Hermandad de San Gonzalo y con otros grupos que hay. Y yo personalmente he tenido la llamada de muchos grupos ofreciéndose, es cierto. Pero claro, entendemos que todos estamos recortados por las mismas tijeras. Es decir, lo que no podemos es yo salgo y tú te recortas en otras cosas. Entonces nosotros entendemos que no hemos tenido que apretar un poco el cinturón. Y no hemos apretado el cinturón en eso. Hemos entendido que nuestra madre no le va a satisfacer más que se recorte ella, como cualquier madre, que se recorte ella y que la vida del diario de nuestra hermandad siga su proceso natural. Entonces, como organismo, pues sí, siempre pedimos la ayuda de, bueno, pues de todo lo que se pueda, evidentemente. Pero bien sabemos que nada está ahora mismo boyante, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que contamos con mucho apoyo y mucha ayuda. Yo personalmente tengo que agradecerle a la Hermandad de San Gonzalo y a su hermano mayor y a toda su Junta de Gobierno el apoyo que he recibido de ellos o que hemos recibido toda la hermandad de ellos y que estamos recibiendo, ¿no? A lo que necesitéis, que no. Y claro, evidentemente no vamos a necesitar nada, gracias a Dios, porque como ya le digo, la hermandad no está mal. Es decir, podemos seguir adelante. Y para ello hemos sacrificado un poco la procesión. ¿Qué ayuda os ha prestado el Consejo? ¿Ves bien las cantidades económicas que suelen aportar? ¿Es suficiente para mantener una hermandad de gloria como la vuestra? Hombre, en líneas generales, cuando la historia está bien, es decir, que no haya sido la pandemia, nosotros no, nunca es mal año para buen trigo, ¿eh? Pero nosotros estamos muy bien. Estamos bien, estamos contentos. Este año el Consejo ha hecho lo que ha podido, me consta en ello. Nos ha ayudado el señor presidente también, tengo una relación estrecha con él. Y entonces, pues, sé que tenemos todo su apoyo y que han hecho, han luchado y han trabajado por darnos a las hermandades lo poco que nos han podido dar este año, o lo mucho, según se mire. Yo creo que Alejandro, el tesorero del Consejo, ha hecho una gran labor por darnos un poco de lo que se puede dar a nuestras hermandades. Y con eso, en verdad, nosotros nos sentimos muy gratificados, muy gratificados. Que nos pueden dar más, pues bendito sea Dios. Nunca nos vamos a arrepentir ni a negar de todo lo que nos puedan dar. ¿Qué situación os estáis encontrando en este tiempo post-COVID ya casi, no? Pues mira, yo creo que con mucha ilusión. Yo me está sorprendiendo porque creo que... Y me está sorprendiendo a la misma vez, ilusionando y gustando. Porque se está observando un despertar muy bonito de que la gente, por ejemplo, pues está respondiendo muy bien, está respondiendo. Me ha alegrado muchísimo de ver cómo estaba el año pasado la historia a cómo la hemos encontrado este año. El año pasado casi en el altar, en los montajes y tal, pues eran muy poquitos, pero hemos visto cómo este año pues había mucha mano, mucha voluntad, muchas personas que se han acercado en estas tardes de pasadas, en estas noches a la parroquia, echando una mano en lo que fuera, ¿no? Y a mí me ha dado mucha alegría ver muchas caras que hacía tiempo que por la pandemia no nos veíamos y han venido a prestar su servicio, su mano y a colaborar con lo que haga falta con los priostes, con priostería, en limpiar aquella plata que nos ha hecho falta. Y entonces, bueno, pues estamos muy contentos. De hecho, para el Rosario hemos tenido ahí un coro, quién nos animaba, quién no, cómo lo hacíamos, y ha surgido un grupo de hermanos, de personas de la parroquia, también hermanos de San Gonzalo, que se han unido
y han hecho un coro para cantarnos en los cultos. Pues yo creo que eso ha sido una respuesta muy positiva y muy esperada y que a mí, pues, que me ha llenado de muchísima ilusión y me llena de entusiasmo. Oye, pues nos alegramos mucho. Hermano mayor, ¿en algún momento se ha estudiado la fusión con la Hermandad de San Gonzalo, ya que los vínculos son tan estrechos? Pues mira, la verdad es que no. Es verdad que caminamos muy unidos, porque estamos en un barrio un poco periférico, valga la redundancia, y entonces aquí caminamos muy unidos. Después tenemos también una parroquia con una vida muy activa y estamos muy, muy unidos. De hecho, como valga la redundancia, como a lo mejor podría pasar en cualquier pueblo o algo, pues casi la mayoría son hermanos de los dos. La mayoría de nuestros hermanos, evidentemente San Gonzalo, la Hermandad de Penitencia, tiene muchísimo más hermanos que nosotros. Pero nuestra nómina de hermanos sí es cierto que la mayoría son hermanos también de la Hermandad de Penitencia, de la Sacramental. Pero bueno, de eso a lo que se ha escuchado de que seamos uno, no sé lo que pasará ni lo que puede pasar en juntas más tardías. Pero hasta el momento no tenemos el porqué. Seguimos con una identidad propia de Hermandad Letífica, de Hermandad de Gloria, y creo que en eso tenemos que seguir caminando. Que el día de mañana pase cualquier cosa porque decidan que podemos caminar juntos y unidos, que ya les digo que con dos caracteres distintos caminamos unidos ya, porque, bueno, creo que con el otro hermano mayor que hay aquí en la parroquia, Manuel Lobo, tenemos una relación también súper buena. De hecho, me ha llamado muchas veces para ofrecerme lo que hiciera falta y bueno, y nosotros pues estamos siempre unidos y estamos siempre en la parroquia uno con otro, en comunicación uno con otro, con el párroco, con los distintos grupos de la parroquia y claro, pues unirnos, pues podríamos unirnos, pero que no es el sentido ahora mismo, no sé lo que pasará más, pero bueno, igual también se podría decir que nos uníamos toda la parroquia, por decir algo, ¿no? Nos unimos toda la parroquia. Motivo habría para unirnos toda la parroquia, pero bueno, eso no quiere decir que cada uno camine hasta el momento con su idiosincrasia y su actividad, ¿no? Hermano mayor, en el comunicado que se vierte en redes sociales se alude a un problema de espacio, de mantener las distancias. En una procesión no hay espacio, pero en un rosario vespertino sí. ¿Nos podrías aclarar eso? Bueno, cuando se estudia, porque evidentemente no todo surge en un solo cabildo. Entonces, claro, nosotros teniendo en cuenta que nosotros empezamos casi en agosto a preparar ya el mes de octubre, ¿no? Entonces, claro, ahí sí hay, en ese comunicado se hizo una mezcla de las dos deliberaciones que hubo en el cabildo para la salida procesional. La primera andábamos, porque sí es verdad que aquí en la parroquia y nosotros en la Hermandad de Gloria tenemos también una edad, mucha gente de edades muy avanzadas, ¿no? Entonces, también, incluso en el barrio, intentamos mirar un poco por ello al principio. Después se le dio por lo económico y de ello se hizo un solo comunicado, pero quisimos dejar en cuenta las dos vertientes y las dos deliberaciones que tuvieron más importantes en los cabildos que hemos tenido últimos. No solo ha sido por la pandemia, porque si fuera por la pandemia, como ya les digo, sí pudiéramos haber salido, porque salimos y es la diferencia con el rosario. Lo que pasa es que teníamos también que dejarlo reflejado, porque también queda en acta, ¿no? Y quizás cualquier hermano puede decir, oye, ustedes tirando quizás, ¿no?, de actas, cuando quizás nosotros ya no estemos. Oye, ustedes decidisteis también tal cosa. Hemos querido dejarlo reflejado en los dos comunicados. De hecho, en esos dos comunicados se dice antes lo de la pandemia y después lo de económico, porque así queda reflejado. Primero es la pandemia, en las primeras liberaciones de los primeros cabildos oficiales, y después es lo económico, ¿no? Entonces, ahí se quedan reflejadas las dos. Por eso ha ido primero una y después ha salido como segundo punto, digamos, también la otra. Pero quedan globalizadas las dos. Manuel, pues lo ha explicado usted perfectamente. Vamos, yo iba a seguir insistiendo, pero es que no hay más dónde insistir. Lo ha dejado usted clarísimo.
Porque ha sido así, es decir, no cuando las cosas tienen, si tuviera yo que inventarme algo así, pues quizás no hubiera salido tan bien, pero cuando las cosas se hacen, y yo creo que nosotros tenemos que ser muy consecuentes con lo que tenemos, que la hermandad no es propia nuestra, sino que somos unos meros conducidores de nuestra hermandad, ¿no? Somos, la hermandad la tenemos, digamos, valga la redundancia, en depósito. Entonces nosotros somos, no vemos la hermandad como algo que no, cuando termine nosotros se acaba, sino que la hermandad es una continuidad. Es decir, no vería yo la hermandad del Rosario si mañana entrara otro hermano mayor y yo abandonada y ya no quiero saber nada. Tengo que estar al servicio de nuestra hermandad. Yo no quisiera ver que quizás un hermano mayor se va y ya no aparece por su hermandad. Creemos que tenemos que hacer continuidad, tenemos que seguir siendo la vida de la hermandad, apoyando a los que estén y sintiéndonos apoyados por los que ahora mismo no están y pertenecen a nuestra Junta de Gobierno. Manuel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche del 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario. Pues nada, igualmente, espero que hayáis pasado un buen día. Felicitaros a todos en el Día de Nuestra Madre, de nuestra amantísima titular, a la que aquí queremos tantísimo, y que muchísimas gracias a vosotros por vuestra dedicación, por hacerlo, por haceros voces de estas hermandades de gloria, que muchas veces tenemos menos recursos que cualquier otra de penitencia o con mucho más fuerza, y de estas hermandades de gloria además más humildes, pues que os hagáis voces y que nos entrevistéis y que nos hagáis a la luz, pues agradecemos muchísimo ese gran detalle que habéis tenido con vosotros. Sin antes deciros que aquí en el barrio de León, en la parroquia de San Gonzalo, tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, Manuel. Os deseamos las mayores de la suerte. Muchísimas gracias, de verdad, Bueno, de corazón. y que paséis una buena noche. Feliz descanso. Muchas gracias. Nosotros vamos a darle paso al reportaje que nuestro querido Sergio Garrido ha hecho, donde se visibiliza la preocupante situación que pasan algunas hermandades de Gloria. Sigan con nosotros, no se lo pierdan. En las últimas semanas, más de cinco hermandades de Gloria han suspendido sus respectivas salidas procesionales a causa de motivos sanitarios y económicos principalmente. Entre ellas se encuentran la Hermandad de la Sierra de San Roque, las Mercedes de la Puerta Real, el Rosario del Barrio de León, la Virgen del Buen Aire, de Pasión y Muerte, los Sastres y la Luz de San Esteban. Cabe recordar que los ingresos de estas corporaciones son mucho menores, dado el número reducido de hermanos o las limitadas subvenciones del Consejo y demás instituciones, concretamente 3.900 euros, una cifra mucho menor que las hermandades de penitencia, que rondan los 7.000 euros. Algo incongruente es el hecho de suspender las procesiones argumentando los motivos sanitarios actuales, pero en cambio realizar rosarios externos en fechas cercanas a las salidas procesionales, en anda, con petalá y coro, y sin costalero, paso, flores y banda. A este punto hay que añadir el gasto que conlleva actualmente la realización de PCRs, que superan los 100 euros, o en el caso de antígenos, más de 40 cada uno. Si esto es así, ¿por qué no se solicitan ayudas o subvenciones? ¿Por qué no se les ayuda? ¿Dónde está el consejo? ¿Todo esto podría derivar a una posible desaparición o fusión de las hermandades? Precisamente desde la argumentación del motivo sanitario podemos sacar varios enfoques. ¿Eso quiere decir que las demás hermandades que sí salen lo están haciendo mal? Y si es así, ¿por qué procesiones no y rosarios de la Aurora sí? Quizás debemos acostumbrarnos a reducir todo gasto superfluo posible para que una hermandad pueda salir a la calle. O quizás debemos acostumbrarnos a esta nueva forma que la pandemia nos permite por ahora de realizar procesiones. Lo que sí está claro es que no debemos tener miedo al virus, pero sí respeto. Algo que los cofrades estamos demostrando en cada salida procesional y superando con creces. Todo esto merece una reflexión profunda. Las hermandades de Gloria están en peligro y su situación económica es límite. Algo hay que hacer antes de que se tenga que lamentar un mal mayor. Hay que actuar con celeridad. Tras ver el reportaje de la delicada situación que están pasando las hermandades de Gloria, tenemos con nosotros al hermano mayor de San Benito, José González Quiró. Y bueno, para poner, antes de empezar y para poner un poquito los pies en el suelo, la semana pasada la hermandad de San Benito, a través de su junta de gobierno y de sus redes sociales,
emitió un comunicado con los puestos o nombramientos sobre la cofradía. La sorpresa fue que Jesús Candela, que era capataz del misterio de la Sagrada Presentación, era destituido. Este hombre era capataz desde el 2017 y esto pues creó un revuelo en el mundo cofrade bastante importante. Pepe, ¿cómo recuerdas las elecciones del pasado mes de junio? Buenas noches, Ricardo. Pues las elecciones las recuerdo con mucho cariño porque hubo una gran participación de hermanos y creo que es lo que debe de hacer. Todos los hermanos que puedan, pues tienen que venir a votar y a expresar su opinión. ¿Se superaron los 1.000 votos emitidos? ¿Has sido consciente del interés y el nivel mediático e influencia que ha tenido estas elecciones? Por supuesto que sí, era totalmente consciente y bueno, es de una importancia pues vital para estos próximos 4 años, con unos proyectos muy ilusionantes y que ya varios de ellos los hemos puesto en marcha. Pepe, ¿cómo ha sido la llegada de la Junta a la Hermandad? Pues mira, el recibimiento ha sido muy gratificante, muy bonito, porque obtuvimos algo más del 60% de los votos emitidos y bueno, eso nos da un respaldo grande a la hora de ejecutar, de gestionar la hermandad durante este periodo de tiempo. Al ver los integrantes de la Junta de Gobierno, sorprende que se mantenga al hermano mayor que te precede, el bueno de José Luis Maestre, como teniente de hermano mayor. Algo que no es muy habitual en las juntas de gobierno. ¿A qué se debe? Pues mira, aquí en esta hermandad, la hermandad de San Benito, no es la primera vez que ocurre esto. Ya con el don José María Rodríguez Guillén, que en paz descanse, fue hermano mayor y en la siguiente junta pues fue teniente de hermano mayor. Yo creo que José Luis Maestre es una persona muy válida, con muchos conocimientos sobre todo lo que es el mundo cofrade y que va a aportar mucho, y de hecho está aportando mucho como teniente de hermano mayor, igual que aportó muchísimo y se acometieron muchos proyectos siendo él hermano mayor. Sé que esto no es muy común, pero bueno, pero que ya ha ocurrido, que no somos los primeros. ¿Se está preparando ya la Semana Santa 2022? ¿Hay conversaciones con el delegado, el resto de hermanos mayores? Puesto que sí, por supuesto que sí. Ya, gracias a Dios, parece ser que va a haber Semana Santa, si sigue así la evolución de esta dichosa pandemia. Y bueno, confiemos en que efectivamente haya Semana Santa, que seamos responsables, que guardemos la distancia y si no podemos guardarla, por lo menos que llevemos mascarillas puestas. Me refiero lógicamente al personal que está viendo las cofradías. Y esperemos también que para esa fecha pues prácticamente esté el 100% del personal, de las personas que estén vacunadas. Pepe, sabemos que el Martes Santo es un poco conflictivo. ¿Por el Santo Martes o el Martes Santo? ¿Se va a repetir el modelo del 2019? Pues eso lo tendrá que dictar el Consejo. No lo sé. La verdad es que no lo sé porque todavía yo no me he reunido con los hermanos mayores. Yo acabo de llegar y no hemos tenido ninguna reunión. Sé que la vamos a tener probablemente en un corto plazo de tiempo. Pero bueno, yo lo que puedo decir es que por la hermandad de San Benito, pues nos viene muy bien este cuarto puesto porque en vez de entrar a las 3 de la mañana, pues entramos a la 1 y 20. Entonces creo que es una hora aceptable para que los nazarenos puedan volver a su casa tranquilamente y no enfrentarse o tener el peligro de que le pueda ocurrir algo a esas altas horas de la madrugada. Yo las sé que hay cierto descontento, pero bueno, pero no lo sé en qué va a quedar todo esto, porque eso tendremos que llegar a un consenso entre los 8 hermanos mayores.
Vamos a llegar al punto picante de esta entrevista, Pepe. Como todos sabemos, cuando una hermandad entra en poder, pues bueno, nombra a sus cargos de confianza. Anunciasteis que Jesús Candela dejaba de ser capataz del Misterio de la Sagrada Presentación. Tienes las cámaras de Apulso a tu disposición y a todos los cofrades escuchando. ¿Qué es lo que ha pasado, Pepe? Pues mira, a mí esta pregunta me la hacían antes de las elecciones, me decían que si tenía pensamiento de cambiar a los capataces, porque como sabe todo el mundo, pues el capataz del misterio era o es hermano de la persona que iba en la otra candidatura de Mari Carmen Candela, con la que por cierto me une una gran amistad. No ha habido nunca ningún compromiso, ni en las elecciones, ni antes ni después. Su comportamiento ha sido exquisito y bueno, yo decía que mientras no variaran las circunstancias, pues que iba a mantener a los tres capataces. Pero claro, yo siempre añadía que no es una decisión del hermano mayor, sino una decisión de la Junta de Gobierno, que es soberana. Entonces, yo, en el cabildo en el que se nombraron los capataces, yo propuse a Jesús Candela como capataz del misterio, y a los otros dos, a Manolo Roldán como capataz del Cristo de la Sangre y a Jesús Morón como capataz de la Virgen, del paso de Nuestra Señora de la Virgen de la Encarnación. Entonces, como digo, la Junta de Gobierno es soberana, el Cabildo es soberano. Son 17 opiniones. Yo expuse la mía, intenté convencer, pero a la hora de la votación, pues por mayoría, la Junta decidió que no darle su beneplácito a un nuevo nombramiento. Ante eso me tuve que rendir, porque ya digo que mi opinión, y sigo pensándolo, que no había ningún motivo. Yo no tengo ningún motivo para haber cesado, no haber nombrado a Jesús Candela, al revés. Yo estaba muy contento con la forma de actuar y así lo propuse y así va a quedar reflejado en el libro de actas. Yo el pensamiento de los otros 16 no los puedo decir, porque al tomar posesión de mi cargo, pues juramos no hacer ningún tipo de comentario sobre las deliberaciones de los cabildos de oficiales. Entonces yo, sintiéndolo mucho, no puedo exponer los motivos que expusieron todos y cada uno de los hermanos, unos a favor y otros en contra. Lo que sí puedo decir es que se votó y salió por mayoría el no nombrarlo capataz del paso de misterio. Y Pepe, después de todo el revuelo que se ha formado, ¿qué piensas? ¿Lo esperabais? ¿No lo esperabais? Cuéntanos. La verdad es que no lo esperaba mucho. Podía haber algo, pero bueno, todo el mundo tiene su derecho a expresar su opinión. Yo expreso la mía, los demás expresan la suya y no todas tienen que estar de acuerdo. Hay distintos puntos de vista. Yo lo que digo es, o lo que he contado es mi verdad, es decir, lo que yo he pensado y lo que yo he hecho, que fue proponer a Jesús Candela como capataz del misterio para este próximo año. Como todos sabemos, en el querido programa del Sevilla Fútbol Club Radio Gólgota, Jesús Candela vertió unas declaraciones en las que, bueno, venía a decir que no entendía muy bien el cese, que a lo mejor las maneras no habían sido las correctas, que, bueno, que lo habíais llamado por teléfono y tal. Sí, eso es cierto, pero porque nosotros, dentro de la imagen que estamos dando de transparencia, pues nosotros los acuerdos más importantes de Cabildo se ponen a la mañana siguiente en las redes sociales nuestras.
Entonces yo quería que se enterara por mí, que no se enterara a través de las redes sociales. Y por eso fue el hecho de llamarlo por teléfono, igual que llamé por teléfono a los otros dos capataces. Uno de los motivos que alegaba Jesús Candela es que su cese se basaba en motivos técnicos, pero claro, si no había habido Semana Santa en 2019, era un poco complicado. Yo vuelvo a repetir que no puedo hacer ningún comentario a este respecto porque eso se habló en Cabildo y son deliberaciones y sintiéndolo mucho, yo no voy a decir nada de lo que se habló en ese Cabildo. Únicamente de las decisiones tomadas. Cada vez que se toma una decisión de este tipo, pues yo entiendo perfectamente que la persona se exprese según sus sentimientos y que piense otra cosa distinta a lo que, según mi opinión, ha ocurrido. Pero bueno, está en su derecho y yo lo respeto. Pepe, desde tu postura de hermanos mayor y teniendo las cámaras de Apulso a tu disposición, ¿qué le dirías a todos esos hermanos de San Benito que se han visto un poco decepcionados por esa toma de decisión? Pues un mensaje de tranquilidad, de decirles que en ningún momento, todo aquel que me conoce sabe cómo soy, en ningún momento he intentado engañar a nadie. Si alguien se siente ofendido, le pido disculpas como hermano mayor y que, como yo digo, la Junta de Gobierno es la Junta de Gobierno de los que nos han votado, de los que no nos han votado también, porque la Hermandad de San Benito tiene que ser una hermandad abierta para todos los hermanos, y también la Junta de Gobierno gestiona a aquellos otros que por un motivo u otro no pudieron venir a votar, es decir, de todos los hermanos de San Benito. El que se sienta ofendido o agraviado, pues vuelvo a pedirle disculpas, en ningún momento ha sido esa mi intención, y nada más, y que aquí me tienen y nos tienen a esta Junta de Gobierno para lo que quieran expresarnos y a mí me tienen a su completa disposición, pues cada vez que ellos quieran y lo necesiten. Ante esto que ha ocurrido, a mí me gustaría hacer una reflexión final y me voy a tomar la licencia de hacerlo. Y yo me gustaría cerrar, antes de darte la despedida, Pepe, con una frase que yo llevo muy a gala por experiencia propia, que es que a las hermandades hay que ir a servir y no a ser servido. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Bueno, en temas políticos yo no soy muy, muy ducho en temas políticos, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, que somos, gestionamos la hermandad lo mejor que podemos y sabemos, y que estamos abiertos a cualquier observación, a cualquier tipo de aclaración, siempre y cuando se pueda, que no sea una deliberación de Cabildo, y bueno, y que estamos a la entera disposición de todos los hermanos. Pepe, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer y ya sabes que en Apulso la Hermandad de San Benito tiene su casa. Para finalizar, pues me gustaría recordar uno de los principios del periodismo, y es que uno de ellos dice que para contrastar fuentes pues habría que haberle dado también voz a la otra parte, que en este caso es la hermandad, para tener la oportunidad de explicar lo sucedido. Pepe, reiteramos las gracias y nosotros nos vamos a despedir con un vídeo del Señor de la Presentación al pueblo de San Benito en la Cuesta del Bacalao. Posteriormente estará con nosotros Santiago Álvarez, candidato al hermano mayor de la Esperanza Macarena. Seguimos en directo. Pues esperemos que sí, Ricardo. Muchísimas gracias y un cordial saludo a toda la audiencia que tenéis, ese gran programa a pulso, y me tenéis a vuestra entera disposición también vosotros, así como el resto de medios. Y nada, y esta es vuestra casa. Thank you.
Pues seguimos en directo y ya está con nosotros el candidato a hermano mayor de la Esperanza Macarena, Santiago Álvarez. Pero va a tener el placer y el orgullo de entrevistarlo mi compañero Curro Bono. Curro, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Pues estamos en directo con Santiago Álvarez, candidato a hermano mayor en la Hermandad de la Macarena. Muy buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar contigo. Igualmente, igualmente. En primer lugar, la pregunta que siempre le hacemos a cualquier candidato a unas elecciones es el por qué, ¿no? ¿Por qué has decidido, Santiago, presentarte a las elecciones por segunda vez de la Hermandad de la Macarena? Pues mira, como sabes, hace 4 años pues hubo unos comicios, unas elecciones, en las que yo concurría como candidato a hermano mayor, después de haber sido teniente hermano mayor y otros cargos en la Junta de Gobierno durante 20 años seguidos. Y bueno, a pesar de obtener más de 1.700 votos, la confianza de muchos hermanos, pues no resultó la opción que salió finalmente. Entonces, pasado estos 4 años y viendo cómo ha ido evolucionando la hermandad, cómo se ha ido gestionando, qué es lo que ha ido ocurriendo, cómo han transcurrido los acontecimientos, pues visto desde fuera, visto desde la distancia, visto desde como un hermano más, como hemos estado todos los que concurrimos y los que en su día, bueno, apoyaban esta alternativa, esta opción, pues con serenidad y sin buscar ni procurar molestar o distraer a la Junta de Gobierno de su quehacer. Pero es cierto que en estos 4 años hemos comprobado que el modelo de planificación, de gestión, de cómo se han hecho las cosas, no es lo que nosotros teníamos en mente. Y hay un grupo muy numeroso de hermanos que se viene dirigiendo fundamentalmente a mí, a otros hermanos próximos a mí, que al final han formado parte del grupo que nos presentamos, pues que nos animaban a intentarlo de nuevo. Y por eso estamos aquí. Hace una semana, Santi, aproximadamente, el pasado viernes, presentabas tu candidatura de forma oficial. Bueno, ¿qué sensaciones estás teniendo en estos primeros días? Pues efectivamente, el viernes hicimos un pequeño acto de presentación a los medios para dar a conocer lo que es la candidatura, la composición, quiénes son los que me acompañan y las ideas generales de lo que es el proyecto, además de la página web donde se podrá consultar toda la información, todo lo que vaya surgiendo. Y aquella presentación, aquel acto, bueno, pues tuvo una acogida bastante, bastante agradable. Y en estos días, pues, lo que sí he recibido a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, el WhatsApp, el Facebook, etcétera, etcétera, pues hemos recibido pues muchísimo, muchísimo apoyo y sobre todo nos han hecho llegar mucha ilusión. Parece que hay propuestas y que hay un programa detrás serio, no hecho de la noche a la mañana, sino que viene realizándose desde hace tiempo, donde hemos consultado a los distintos colectivos, a muchos hermanos, donde han ido exponiendo sus inquietudes y aquello que no veían que estaba funcionando correctamente o como ellos pensaban que debía de funcionar. Con todo eso hemos confeccionado, ya digo que bastante, bastante elaborado y mucho tiempo, un programa realista. No está todo lo que debería de estar porque entendemos que no se puede lanzar una multitud de propuestas que después pueden ser inviables por falta de tiempo, por falta de medios, porque hay que elegir una en detrimento de otra. Entonces creo que es un programa muy, muy completo, muy estudiado y que da la sensación de que es del agrado de una gran parte de los hermanos. Posteriormente hablaremos de eso, pero no se puede entender el presente sin conocer el pasado.
¿Cómo recordaste, o cómo recuerdas, mejor dicho, las elecciones del año 2017? Bueno, recuerdo desde mi papel de teniente hermano mayor, donde efectivamente, bueno, pues por esa responsabilidad no me pude dedicar al 100% a trabajar para la candidatura. Lo mismo le pasaba a muchos de los que me acompañaban, que formaban parte de la Junta de Gobierno. Entonces, en esos meses últimos, pues bueno, tuvimos que, evidentemente, cumplir con la obligación hasta el último día, y eso pues nos restó tiempo, porque estuvimos en muchos cultos, muchos actos, muchas situaciones que son las que debe de participar un oficial de Junta de Gobierno, que para eso está. Entonces, bueno, esa falta de tiempo había que suplirla con trabajo a deshora, echando la imaginación, y evidentemente no faltó algo más. Santi, ¿qué faltó en esas elecciones? ¿Qué faltó para...? Después de analizarlo y haber hablado con bastantes hermanos en estos meses, que bueno, que se habían comprometido a ir a votar y apoyarnos, observamos que nos faltaron varios cientos de hermanos que se habían comprometido. Es normal que en un proceso electoral, pues no todo el que dice que vaya a votar al final vaya, eso es lógico y es comprensible, pero el porcentaje fue mucho mayor de lo que es normal, que lo habitual, quizás por un exceso de confianza, de que veían que nuestra candidatura era la que tenía más visos de haber ganado, pero se equivocaron, evidentemente. Las elecciones de 2017 se recordaron por la participación histórica en la hermandad. Se llegaron a los 3.800 votos, donde pues 2.058 fueron para la candidatura de Cabrero y 1.732 para la tuya. La conclusión que se saca es una hermandad dividida, dos candidaturas bastante igualadas en votos, aunque lógicamente gana una, pero división, una clara división. ¿Cómo ha sido vuestro transcurso durante estos 4 años? Efectivamente, no hay que olvidar que eran las terceras elecciones consecutivas donde había dos candidaturas, y la anterior incluso también con dos candidatos que venían de la Junta de Gobierno. Eso implica que hay una cuestión de división interna en la hermandad que hay que saber gestionar y que hay que saber llevar bien. Para eso hay que escuchar y hay que saber atender, y hay que tener interés por escuchar a todos los hermanos y no solamente a aquellos que te han apoyado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que la situación ya venía de antes con esa división. Bueno, la cuestión estaba más o menos, digamos, atenuada, porque ya había pasado pues esos 4 años, y bueno, ese proceso ha provocado que en estos 4 años se vuelva a revivir esa situación. Yo entiendo que con 16.000 hermanos que hay en la hermandad, tampoco hay que pensar que esto es algo que sea un inconveniente o que sea perjudicial para la hermandad. Al contrario, que haya dos candidaturas es un hecho que debe demostrar que hay inquietud entre los hermanos por su hermandad, que no es algo que se despreocupan, sino que todo lo contrario, le ocupan y le preocupa lo que es la hermandad, y que al haber diversas opciones, el cuerpo de hermanos va a tener donde elegir la opción que más se acerque a su forma de entenderlo. Pues ahí vamos a ir a lo que sí va a hacer Santiago Álvarez en caso de ser nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Macarena. Una de las propuestas que más ha llamado la atención en el mundo cofrade, no solo en la hermandad, porque hay que recordar que la Macarena traspasa las propias fronteras del arco, es la salida anual de la propia Virgen en Vía Lucis. Es un titular que se ha expandido y bueno, pues queremos
que nos lo expliquen, ¿no? Realmente, ¿en qué consistiría, perdón, ese culto externo? Bien, para nosotros, para esta candidatura y los que nos apoyan, el culto es el sustento de todo lo demás. Y sobre todo el culto externo, puesto que es más participativo, no se limita a los pocos hermanos que caben en un recinto, en un templo. Entonces, para nosotros el culto externo es importante. Y yo creo y mi equipo cree que también lo es para el barrio, que lo es para los hermanos generales y lo es para la ciudad. Solo hay que ver cada vez que sale la Virgen en una procesión extraordinaria cómo se vuelca no la ciudad, sino y tenemos en el 2014 lo que vivió Sevilla con esa semana que la Virgen estuvo fuera, estuvo en la calle, o lo que cada año congrega el Señor de la Sentencia en su Vía Crucis, que recordamos que es un acto de culto que se ha implantado relativamente hace poco, en el año 95, que tiene pocos años de existencia en comparación a la historia de la hermandad, pero que ha sido acogido desde el primer momento con mucho interés. Teniendo en cuenta eso, y que para nosotros efectivamente el culto externo es importante y es sustento de todo lo que rodea una hermandad, planteamos la opción de hacer igual que hacemos con el Señor, hacer un acto de culto externo con la Virgen de la Esperanza, algo que en la ciudad, pues cabe recordar que lo hacen muchas hermandades y lo hacen muchas imágenes titulares de Mariana de la corporación. Eso no es malo, sino todo lo contrario, es bueno. La idea, bueno, pues la idea es hacerlo en torno al aniversario de la coronación de la Virgen, 31 de mayo, y hacerlo, bueno, pues el día previo, en la jornada previa inmediata anterior, en la misma tarde para como preparatorio para el culto. Hay que decir que esto no es algo que nuestra intención sea llevarlo a cabo inmediatamente, sino que es algo que lo que pretendemos es, de acuerdo con la reforma de reglas que tenemos que hacer, estamos obligados porque, bueno, hay unas normas posteriores a la última regla del 2001 que hay que adecuarla, aparte de otras consideraciones de la propia regla de la hermandad que necesitan un ajuste. Bueno, pues dentro de esa reforma vamos a proponer y vamos a querer incluir ese culto externo de un Vía Lucis con la Virgen de la Esperanza. Esperamos que los hermanos apoyen, como es lógico, para que eso pueda llevarse a cabo. Esta noticia ha suscitado en redes sociales todo tipo de comentarios. Y hay una corriente importante que no ven este Vía Lucis, ¿no? Este culto externo, al exponer que la Virgen tiene que salir una vez al año en su madrugada y que lo corto o lo breve mejor es. Sí. ¿Qué mensaje les enviaría a todo este sector, tanto de la hermandad como del propio mundo cofrade? Yo les recuerdo que como he dicho antes, el año 95 fue el primer acto de Vía Crucis para, según el Señor de la Sentencia, y aquello fue con motivo del centenario de la hermandad, del cuarto centenario de la hermandad. Yo recuerdo que en aquel momento hubo muchas personas, muchos hermanos, que dijeron que era un culto superfluo y que no aportaba nada y que no estaban de acuerdo. Hoy día no creo que haya muchos hermanos que estén en desacuerdo con el Vía Crucis, con el Señor de la Sentencia. Bueno, pues por lo mismo, yo creo que, y con más motivo, puesto que si el Señor tiene devoción, la Vía Esperanza tiene mucha más repercusión, por esto que es más conocida a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese acto de culto debe ser igualmente participativo, atractivo y seguido. Y eso siempre es positivo y es beneficioso para la vida de la hermandad. En estos tiempos en los que la pandemia poco a poco parece que va llegando a su fin, se escuchan multitud de opiniones
de rumores o de incluso deseos, en el mayor de los casos, de celebrar un acto extraordinario de diversas características. Pero la mayoría de personas, la mayoría de cofrades, optan por que una de esas imágenes, ya sea en una magna o en una simple extraordinaria, sea la Virgen de la Esperanza. ¿Es Santiago Álvarez partidario de sacar a la Macarena por el fin de la pandemia? Ahí ha dicho que hay muchas personas, mucha gente que está deseando. Imagino que habrá mucha gente que no esté deseando, por lo mismo que me has preguntado antes en relación con el Vía Lucis. Ahora mismo la necesidad que tenemos es de realizar la estación de penitencia como se hizo en el año 2019 por última vez. Yo creo que esa sería la mejor noticia de que la normalidad ha vuelto y de que estamos donde lo dejamos. Un acto externo con motivo de la finalización y tal, hombre, yo no me niego, ya he dicho que nuestro equipo es partidario del culto externo y de que la Virgen salga a la calle, que visite otras calles que no visita durante el año, como se hace el Señor de la Sentencia o la Virgen del Rosario, que se pasee o que esté o que visite a otras calles del barrio. Yo sería partidario, pero eso creo que le corresponde a la autoridad eclesiástica, por las noticias que me llegan de algún tipo de acto en el que se cuenta con la Virgen de la Esperanza. Evidentemente estamos dispuestos a ello. Otra de las propuestas que anunciaste el pasado viernes es el encargo de un nuevo crucifijo en alusión al que se quemó por aquel entonces en la iglesia de San Gil, en este caso el Cristo de la Salvación. Antes de que nos expliques esta propuesta, claro, todo al final se mide en las redes sociales y había muchos comentarios que decían, bueno, pero si tenemos al Cristo, al crucificado en la propia Basílica de Ortega Bru, ¿para qué otro en estos tiempos? Cuéntanos, perdón, Santi, esta medida. En primer lugar, no es el Cristo de la Salvación. El Cristo no tenía un nombre concreto, era conocido como el Santo Cristo de San Gil. Era una forma muy habitual de hablar de los crucificados. Tenemos el Santo Cristo de San Agustín, tenemos otro ejemplo en la ciudad. Lo de la Salvación es algo que viene posteriormente y parece que es incluso hasta reciente, que no es algo anterior. Nosotros queremos mirar un poco a los orígenes, y los orígenes de la hermandad se constituye con un crucificado. Un crucificado que además es el que recibe el primer culto de la hermandad, que por eso la hermandad conserva el culto de la exaltación de la cruz, que es el culto más antiguo que tiene la hermandad, junto con el de la Vía de la Esperanza, los dos titulares. Ese culto de la exaltación de la cruz, bueno, no hay un crucificado que lo reciba desde que pereció en el incendio de San Gil. Bueno, pues lo recibe el Señor de la Sentencia, que es la imagen cristífera de la hermandad. Nosotros creemos que el Cristo de la Salvación es una imagen de tamaño académico, que este sí se llama Cristo de la Salvación, el de Ortega Bru, es una imagen de tamaño académico, pero que no suscita devoción, o sea, no hay una devoción hacia esa imagen. Posiblemente ese sea el motivo, sea el tamaño de la imagen. Nosotros creemos que la Basílica de la Macarena, y en atención a sus orígenes, debe de tener una imagen de Cristo crucificado, que es el centro de nuestra fe. Y más en estos momentos donde parece que la cruz de Cristo estorba. Nosotros queremos, con este gesto, con esta propuesta, además de recordar los orígenes de la hermandad, reivindicar la cruz como símbolo de los cristianos. Al fin y al cabo, encargos como este pues suponen un coste económico, que por ejemplo, si es verdad que la otra candidatura lo está invirtiendo más en caridad y asistencia social. ¿Es compatible el aspecto patrimonial con la caridad? La semana que viene se presenta una imagen de San José que se ha encargado a un escultor hermano de la corporación, y hace poco
también se ha inaugurado un monumento con una escultura a un gran benefactor de la hermandad. O sea, no es algo distinto de lo que se ha llevado a cabo en estos últimos tiempos. Nosotros creemos que sí, porque de hecho siempre se ha hecho así. O sea, la hermandad siempre ha ejercido la labor de caridad desde hace muchísimos años, y eso no ha sido impedimento para que el patrimonio de la hermandad haya alcanzado las cotas que tiene actualmente. Y también con la colaboración de los hermanos. Los hermanos, cuando conviven en comunión con en la hermandad, con el resto de hermanos, yo lo tengo más que visto, son más generosos, o sea, es más fácil que aporten. Y hace unos años, bueno, pues una toca, un manto, hay enseres que se han realizado a base de aportaciones. Hay que buscar el equilibrio siempre entre los fines que son propios de la hermandad. Otro de los asuntos pendientes del hermano mayor que ocupe el cargo será la madrugada. Recordamos que en el periodo de José Antonio Fernández Cabrero se cambió el recorrido de regreso a la Basílica, suprimiendo uno de los puntos más importantes que lo tenemos aquí cerquita, como es el propio saludo y el propio paso por la Iglesia de la Anunciación. Respecto a este tema, ¿qué pretende hacer Santiago Álvarez? Si lo que me estás preguntando es si volvemos por Cuna, te diría que la hermandad que deja la calle Cuna no vuelve más por Cuna. Eso ha pasado con casi todas las hermandades de la madrugada. Le pasó al Gran Poder, que tuvo que dejar Cuna por el tema de los recorridos que se cruzaban y tal. Pero antes le había pasado al Calvario, cuando salía de San Ildefonso, o cuando salía de la Magdalena, que volvía por Cuna para cruzar por Rioja. Pero es que la Esperanza Triana también volvía por Cuna. O sea, todas las hermandades que en la madrugada han ido dejando la calle Cuna no han vuelto a Cuna, salvo Silencio, porque cambiaron los horarios de la hermandad de los gitanos, y estos años le ha posibilitado volver. Ahora mismo nuestra intención no pasa por volver por la calle Cuna. Paralelamente a eso, la propia jornada tiene grandes problemas y graves problemas con otras hermandades. ¿Qué plantea o qué solución plantearías de cara a la madrugada del año 2022? ¿Cuál es tu proyecto? Bueno, primero tendría que escuchar lo que en estos cuatro años se ha comentado, se ha hablado, se ha discutido en el seno de las hermandades de la madrugada. Yo no lo he vivido, lógicamente, puesto que he estado fuera y no me ha llegado la información. Entonces, lo primero, por respeto a las hermandades de la madrugada, es saber la posición actualmente de todas ellas, y más si me después de dos años de no haber habido estación de penitencia. Ahí hay problemas que posiblemente se acentúen con los años, puesto que el crecimiento de los cuerpos y de los cortejos, los cuerpos de Nazareno y los cortejos de las hermandades no van a menos, me temo que van a ir a más y más después de dos años sin participación en la estación de penitencia, y eso pues, evidentemente necesita un arreglo importante. No basta cambiar dos calles de sentido, entiendo, vamos, habría que estudiarlo, por supuesto, y escuchar la opinión y las propuestas que hay ahora mismo encima de la mesa. Algo que deja caer que seguirá yendo para largo y no se solucionará de aquí a la Semana Santa del año 2022, con elecciones en los gitanos o en la propia Hermandad de la Macarena. No tiene por qué. Vamos a ver, es ver los planteamientos que hay ahora mismo, repito, encima de la mesa por parte de las hermandades de la madrugada y analizarla. Hay soluciones, yo estoy convencido de que hay. Y si hay voluntad de arreglo, se puede arreglar perfectamente, puesto que la historia de la cofradía de Sevilla ha sido esa. Problema, encuentro, solución y concordia. O sea que cada candidatura está llena de nombres propios, ¿no? El que más llama la atención es el del capataz, ¿no? Ya has anunciado que va a haber cambio en el martillo de la Esperanza, como ya lo hubo cuando llegó Cabrero. ¿Va a volver Antonio Santiago? Vamos a ver, el capataz que nosotros tenemos en cartera, puesto que es algo que ya hablamos hace bastante tiempo. Lo tenemos ya, digamos, cerrado, hablado, consensuado,
y está todo perfectamente claro entre su equipo y nosotros, o sea que eso está completamente de acuerdo. Y el capataz va a volver, va a ser el que nosotros tenemos. No quiero dar el nombre por el compromiso que ha adquirido con él y junto con el vestidor para reservarlo un poco más adelante, porque bueno, pues una petición de ellos que tampoco va a durar mucho, pero bueno, vamos a respetar la petición personal. Lo que sí te digo es que esas personas que con las que ya contamos, esos hermanos con los que ya contamos hace tiempo, si nosotros salimos elegidos van a ser, no vamos a cambiar de nombres. Sí, como estás citando, no solo cambia el capataz, ¿no? También cambiaría el vestidor. Un nombre que suena con mucha fuerza es el de Antonio Bejarano. Pasamos a la Priostía, donde ya sí está confirmado la sorpresa para muchos de los cofrades, para bien, por supuesto, de la designación de David Romero, miembro de Daroal, como prioste primero de la hermandad. Exactamente. He sabido por todo, bueno, pues la buena prensa y el buen acogimiento que tiene el taller de Daroal, más con su artífice, David Romero. ¿Cómo se ha gestado esa incorporación? Bueno, yo conozco a David hace tiempo, siempre lo he tenido en mente, siempre ha sido de mi agrado porque lo he visto mucho en la Basílica, no es una persona que se prodigue cuando más gente a él le gusta ir, bueno, un domingo por la mañana escuchar misa, pasar por casi a que va, porque vamos, vive relativamente cerca de la Basílica y porque, bueno, y es hermano de hace 30, 40 años de la corporación. Entonces, bueno, yo lo, aparte de amistad, lo sigo hace tiempo su trabajo y me encajaba dentro de un perfil de prioste para la hermandad. Y yo creo que si obtenemos la confianza de todos los hermanos, se van a llevar una muy grata sorpresa a tenor de lo que yo ya he visto que ha diseñado y que ha planteado sobre el papel, que de verdad son ideas magníficas y espectacular. Sin duda alguna veríamos estampas inédita, yo creo, por la propia creación y la propia capacidad que tiene David con sus altares. Además digo una cosa, David no es de los que tiene una idea extravagante, ni una idea de no, dentro, digamos, de un clasicismo no exacerbado, pero sí manteniendo un respeto a lo que es la tradición, en este caso la tradición macarena, ¿no? Uno de los asuntos que más polémica despierta en la hermandad de la Macarena es Queipo de Llano. ¿Qué va a pasar con él? No, yo creo que no es así. En la hermandad de la Macarena no hay ese debate tal como se plantea fuera de la hermandad, claro, de la Macarena. Perdón, me refería más a nivel externo. Eso es, ¿no? la hermandad siempre ha visto, habrá por supuesto, y hay excepciones a todo. Y en este caso, la figura de Queipo siempre la hemos asumido todos los que hemos entrado por la puerta de la Basílica con la medalla colgada al cuello por ser hermano, como una figura que hizo por la hermandad, un benefactor de la hermandad, igual que hay tantos benefactores a lo largo de la historia de la hermandad. Entonces es una figura que siempre la hemos visto ahí como benefactor, como hermano mayor honorario. Además, bueno, ya que prácticamente todos los que entramos por la puerta no conocimos a Gonzalo Queipo de Llano, puesto que había fallecido mucho antes, es decir, que no lo hemos conocido personalmente. Entonces entramos por la puerta y lo vemos como lo que es, como un benefactor, un hermano mayor honorario, y no entramos en ese debate. Yo entiendo lo que hay en el interés que hay, bueno, pues por remover esta situación, esta revisión de la historia, como se quiera definir, pero nosotros ahí lo que nuestro equipo va a mantener es el respeto
a la familia y el respeto a la decisión que de quien competa decida. O sea, si estamos en la misma situación que hace 15 años, alguien, por mucho interés que tuviese en cambiar la situación, parece que no ha tenido los medios para lograrlo. Yo lo que repito es respeto a lo que decidan los tribunales, si es que los tribunales son los que tienen que decidir esta cuestión, o al Parlamento, a quien legisle en este caso, ¿no? Bueno, pues sigue quedando claro pues la propia intención de la Hermandad de la Macarena. Y para terminar, yo quería, Santi, que mires a esta cámara y envíes un mensaje a todos los hermanos de la Macarena de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Bueno, pues yo el mensaje que le daría a mis hermanos de la Hermandad de la Macarena es que lean, que consulten los proyectos, los programas, que vean y estudien lo que cada uno ofrece, que pregunten, que alguna duda que tengan, que no tengan ningún problema en ponerse en contacto conmigo, con mi equipo, que pido calma, pido juego limpio, pido que como hasta ahora siga la tónica de que no hay más rollo, sino que todo lo contrario, sino que esto tiene que ser, como he dicho antes, un proceso que se vea con la normalidad propia de una hermandad con 14.000 hermanas. Yo lo que llamo es a la participación, que vayan a votar y que decidan la opción que crean más oportuna, que después no haya lamentos en la barra de los bares ni en fuera de la hermandad, sino que participen y dejen claro cuál es su opción, una u otra, la que ellos entiendan que es la más apropiada. Que tenemos que elegir entre todos el mejor futuro que le podamos dar a la Hermandad de la Macarena, y eso lo conseguimos entre todos, los que estamos aquí en Sevilla Capital y los que están fuera de Sevilla Capital, cuya participación es importante, y dentro de las medidas que llevamos en nuestro proyecto es procurar fórmulas para que se sientan más integrados la hermandad a pesar de la distancia. Esos macarenos en la diáspora deben sentirse más macarenos de barrio, aunque no sean del barrio, aunque no lo pisen, pero en el fondo el sentimiento que tienen hacia la bien de la esperanza, el Señor de la Sentencia, la bien del Rosario, lo hacen ser tan macareno como el que está aquí. Pues dicho queda. Palabras del candidato a hermano mayor, Santiago Álvarez. Muchas gracias, Santi. Ha sido un placer. Y Ricardo, nos despedimos del despacho de Santi y seguimos en directo. Pues despedimos a Santiago Álvarez y a nuestro compañero Curro Bono, dándole las gracias por esa maravillosa entrevista que nos han dejado y por esos titulares que nos ha dejado el candidato a hermano mayor de la Esperanza Macarena. Damos las gracias a Santi y a Carlos Cabrera, nuestro querido compañero de Gólgota, por la gestión de la entrevista. Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, sin más demora, pues vamos a dar paso también a nuestro compañero Fran Prieto, que va a entrevistar nada más y nada menos en la sección de arte a Manuel Jesús Roldán. Muy buenas noches, Fran. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la palabra. Y aquí estamos de nuevo en otro de nuestros capítulos de la sección de arte. Y esta noche estamos con Manuel Jesús Roldán. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Manuel Jesús Roldán, que sobran las presentaciones porque de sobra conocido, pero para los nuevos, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, si no me equivoco, profesor de secundaria, también profesor en la Universidad de Mayores de CEU, ¿no? Si no estoy equivocado. La Universidad Senioribus de CEU, San Pablo, sí. Perfecto. Colaborador habitual de numerosos medios cofrades. Y entre sus publicaciones, pues podemos destacar Historia de Sevilla, Conventos de Sevilla, Gran Poder, Macarena. Eso no estaba en mi libro de Historia del Arte, que tiene
pocos años, ¿no? Este libro es de tus últimas publicaciones. No, hay alguna más reciente, incluso hay alguna que ya lo avanzaré, hay alguna por ahí en ciernes, ¿no? La última realmente ha sido Historia del Arte con Nombre de Mujer, que es una... A eso iba ahora. Es una visión, bueno, después de Eso no estaba en mi libro Historia del Arte, publiqué la Historia del Arte con Nombre de Mujer, aunque creo que en medio ya, me disculpas porque acabo perdiéndome entre uno y otro, creo que en medio recopilamos las historias de la Semana Santa que nunca te contaron, que creo que también va entre medio de uno y otro. Ya uno pierde un poco hasta el orden de sus hijos, casi, claro. No, desde luego es tal tu currículum que es normal, es normal. Y bueno, ¿y qué acogida ha tenido esta última publicación? Coméntanos un poco. Bueno, la verdad que yo estoy muy sorprendido comentando las dos, ¿no? La Historia del Arte con Nombre de Mujer ha tenido muy buena acogida. De hecho, puedo contar que se va a reeditar ahora. Yo creo que en cuestión de pocas semanas estamos dándole un último retoque, un último cambio a la portada y alguna mejora en alguna de las fotografías, y yo creo que se va a convertir en un libro de referencia, o se está convirtiendo en un libro de referencia porque es una temática nacional. Incluso, bueno, he tenido referencias de gente que desde Hispanoamérica me lo han trabajado, de gente que en Polonia lo han trabajado, es decir, ya es una publicación, digamos, con vistas muy amplias, ¿no? Entonces, ahora, afortunadamente, pues lo podemos reeditar, ¿no? Y el otro, que es un libro que también me ha sorprendido, el otro que he comentado, que es Historias de la Semana Santa, que nunca te contaron. Un libro que, bueno, recopilaba un poco parte de mi producción de artículos en revistas, en prensa, en diferentes anuarios, etcétera, de los últimos tiempos, que yo pensé que fuera un libro, entre comillas, modesto, en el sentido de que, bueno, eran publicaciones ya conocidas, pero que, bueno, estoy muy sorprendido porque hayamos llegado a la quinta edición, es decir, es algo absolutamente sorprendente. Lo cual nos ha motivado a que pronto, muy pronto, también podamos avanzar pues otra nueva publicación del mismo tipo que, bueno, yo creo que para diciembre por ahí estará casi en la cocina. Así que ahora mismo estamos un poco como a tres o cuatro bandas en varios frentes editoriales, sí. Bueno, maravillosa noticia, entonces, inmejorable sin duda. Pues bueno, pues vamos a empezar un poco con la temática que nos ha traído hoy por aquí, sobre todo a raíz de la, quizá una de las grandes noticias de la última semana, que es como la vuelta del paso de misterio a la Hermandad del Buen Fin, ¿no? ¿Cómo ha acogido desde el punto de vista de la trayectoria histórica que tiene la Hermandad, pero también desde el punto de vista artístico? ¿Cómo has acogido tú esta novedad? Bueno, esta novedad, esta recuperación, más bien. Bueno, a mí me parece un grandísimo acierto, porque, bueno, primero, probablemente necesitaba ese misterio, ¿no? Ese misterio formaba parte de la propia historia de la hermandad, ¿no? Entonces estábamos hablando de un misterio que había, bueno, durante décadas anteriores, las fotografías así lo demuestran, se había ido cambiando, se había ido rectificando, se creó el nuevo de Álvarez Duarte, que evidentemente no llegó a funcionar del todo, pero todo estaba concebido en torno a un misterio, ¿no? Es una recuperación histórica, pero yo creo que la gran alegría nos llega fundamentalmente por la elección del escultor, es decir, el imaginero Darío Fernández Parra. Éramos muchos los que lo reivindicábamos desde hace mucho tiempo, porque yo creo que es uno de los mejores exponentes de la excelencia artística en este momento en Sevilla. Es decir, era realmente sorprendida en su calidad técnica, su calidad de ejecución, su respeto a los clásicos, pero con esos leves aires de muchas facetas de la historia de la escultura. Es decir, él le podemos encontrar rasgos del 17, pero también elementos del 18, elementos del siglo XIX, es decir, él sabe compaginar lo mejor, yo creo, que de la imaginería sevillana, tanto la talla de las imágenes como la policromía, ¿no? Que es una cosa que hace que la obra de Darío Fernández Parra sea una obra redonda. Entonces, a mí me llamaba poderosamente la atención, era sorprendente que hubiera obra de Darío en prácticamente toda la península ibérica, en toda España, en muchísimos lugares, y que una obra de su excelencia artística no estuviera en Sevilla, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo creo que se ha optado pues por uno de los grandísimos autores, desgraciadamente poco conocido a nivel local,
me temo que por circunstancias muchas veces ajenas a su calidad, ¿no? A lo mejor por su falta de carácter mediático, yo creo que es por su modestia, malentendida en muchas ocasiones, pero estamos ante un grandísimo autor, aparte de una grandísima persona. Conociendo como conoce el estilo de Darío Fernández Parra, o al menos hecha la imaginación, ¿por dónde crees que va a programar este misterio? ¿Por dónde crees que va a ir? Bueno, yo supongo, él es muy reacio nunca a contar este tipo de historias, ¿no? Pero yo supongo que él optará por, bueno, evidentemente no hay que inventarse un misterio, ¿no? Es decir, la hermandad ha tenido básicamente dos grandes misterios a lo largo de su historia y deberá jugar con esa idea, evidentemente, ¿no? Lo que sí estoy seguro es que va a estudiar su concesión completa como misterio, ¿no? Que es digamos, en lo que fallaba el misterio de Álvarez Duarte, el propio Álvarez Duarte lo reconocía, ¿no? Incluso quiso retocar el propio misterio. Y luego, además, no solamente por el conjunto, es decir, yo estoy seguro que va a haber una interrelación de la figura, evidentemente con la figura del crucificado, es decir, es un misterio que viene a completar una muy buena obra, que es el crucificado del Buen Fin. Vamos a encontrar, que es otra característica de Darío Fernández Parra, la excelencia en cada una de las imágenes de forma individual. Es decir, yo estoy seguro que va a ser un misterio en el cual el conjunto va a ser excelente, pero también la individualidad va a ser excelente. Es decir, nada más que hay que irse a cualquiera de sus obras de talla secundaria para pueblos, estoy pensando, no sé, en la propia provincia, en Alcalá de Guadaíra, que tiene un misterio que está realizando, y cuando vemos que las imágenes se están haciendo poco a poco, y que cada una de ellas es una obra redonda y cerrada, estamos viendo la excelencia de Darío Fernández. Para los espectadores que nos están viendo y aprovechándonos, por supuesto, de tus conocimientos, esto del cambio de los conjuntos, de los misterios a lo largo de la historia de las hermandades de Sevilla, no es nada nuevo, ¿no? ¿Nos podrías dar algunas pinceladas sobre este tipo de cambio a lo largo de la historia reciente o no tan reciente? Sí, esto ha sido una constante en la historia de las cofradías, ¿no? Digamos que los pasos de misterio, como lo entendemos nosotros, es decir, las figuras que acompañan y que recrean ese teatro, ante un misterio teatral, y luego se traslada a una tarima, que al fin y al cabo es lo que es un paso. Eso tiene su origen en el barroco, y tienen una concepción muy teatral al modo del barroco. Es decir, en el siglo XVII, sobre todo en la segunda mitad del XVII, los grandes misterios son, bueno, pues a partir de Pedro de Nieto y sobre todo del taller de Roldán, que es el que hace los grandes misterios de la segunda mitad del XVII, ¿no? Son figuras muy bien interrelacionadas, muy, digamos, respetuosas con el conjunto, que se integran, por supuesto, con la imagen titular y que beben de las fuentes de los grabados, de los grandes maestros de la historia de la pintura, etcétera, etcétera. Es decir, son obras que están hechas al modo de Rubén, al modo de Durero, al modo de los grandes tratadistas y luego lo trasladan a la escultura sevillana. Bien. Eso formaba parte, además, de una mentalidad de la época, es decir, eran misterios anacrónicos, si se vestían al modo del siglo XVII, y tenían una concepción barroca, muy, muy teatral. Esos misterios, en el siglo XVIII, se empezó a vivir una especie de cansancio, entre otras cosas porque llega el mundo del neoclasicismo, que optó mucho por eliminar la figura secundaria. De forma que la figura secundaria, también en la época de crisis, que fue el siglo XVIII, muchas veces se transformaron en una especie de, ¿no? Porque había que, bueno, había que restaurarla, había que, no nos íbamos a tener una sola imagen que tener 10, No es tan sencillo como eso, ¿no? De forma que muchas fueron suprimidas. Llegaron modas nuevas, es decir, el clasicismo no gustaba lo barroco y se optó por figuras mucho más esquemáticas, mucho más medidas y por ordenamientos mucho más lineales, ¿no? Esa teatralidad se perdió bien porque se eliminaron figuras secundarias o bien porque se alinearon las que había. Un ejemplo, el paso voy a hacer una comparación, ¿no? Un paso de misterio propiamente barroco, sin duda alguna, es el misterio de la Quinta Angustia, donde todos son líneas diagonales que convergen, donde todos son miradas entrecruzadas, líneas curvas, etc. Y un paso del siglo XIX, una concepción del siglo XIX, sería el paso de misterio de las siete palabras, ¿no? Donde las figuras de misterio se alinean a los pies, digamos, en una concepción clasicista, ¿no? Ahí se perdieron, desgraciadamente, muchas imágenes secundarias. No todas eran buenas, hay que tenerlo eso en cuenta. En muchas ocasiones las imágenes eran
imágenes del taller, pero en otras ocasiones eran imágenes del último miembro del taller que las hacía en telas encoladas, en pasta, de madera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando llega a fines del 19, hay una especie de momento de crisis se viene a venir arriba o que se soluciona con la figura de Castillo Lastrucci. Castillo Lastrucci es el que, digamos, reinventa de nuevo la concepción de los misterios y recrea de nuevo la teatralidad de los misterios, de forma que eso fue positivo y negativo al mismo tiempo. Positivo en el sentido de que creó conjuntos que eran armoniosos, la mayoría de ellos, es decir, conjuntos teatrales, él recupera figuras típicas, el negro, el sayón, el judío, el romano con una determinada característica, crea tipos populares, conecta con la gente de la calle, pero al mismo tiempo también se perdieron grandes misterios que no eran muy valorados, porque a lo mejor no gustaban la forma en la que estaban realizados. Y las Lucy fueron un gran aportador en algunos elementos de los que hemos comentado, la teatralidad, etcétera, etcétera, pero luego era muy deficiente en otros aspectos, como es la ejecución de las imágenes, ¿no? Con lo cual ahí, desgraciadamente, se perdió bastantes imágenes de interés, ¿eh? Y bastantes imágenes que le daban una mayor riqueza a la Semana Santa. Desde entonces, bueno, pues ha habido cambios de misterio, unos con más acierto, otros con menos, pero digamos que esa órbita de Castillo Lastrucci sigue estando presente en la mayoría de las concepciones de los misterios de la Semana Santa. Desde el punto de vista, esto es una cosa que se me ha olvidado mencionar anteriormente, te han nombrado asesor artístico de la Hermandad de los Javieres, ¿no es cierto? Uno se resiste siempre a estas cosas, pero al final he acabado siendo nombrado asesor artístico. Bueno, es una especie de, dije, bueno, aportaré algo de lo que podamos saber. Digamos que mi función, por donde estamos orientando la función, es crear una imagen de hermandad que sea una imagen coherente, ¿no? Es decir, uh-huh. Evidentemente los Javieres somos una hermandad modesta, pero que debe tener su propia personalidad, ¿no? Y estéticamente se debe seguir unas líneas comunes, es decir, bueno, mi idea y en lo que estamos trabajando es que, bueno, se gane en coherencia estética, que cuando se creen imágenes nuevas o se hagan elementos nuevos, bueno, pues sigan un criterio común, la iconografía propia de la hermandad, la iconografía de los jesuitas, la vocación de las imágenes. Sí, ahí hay una riqueza que creo que hay que ir siguiendo y hay que ir, digamos, aumentando el patrimonio, pero con un criterio estético, por una parte yo diría que doble, ¿no? Es decir, por una parte vamos a intentar recrear cosas que se perdieron en el tiempo, ya no puedo contar mucho más, pero recuperar cosas que, bueno, se perdieron en el tiempo y buscar también la excelencia en lo que se cree novedoso, ¿no? Es decir, hay mucha creación contemporánea que puede aportar a la Semana Santa, ¿no? Entonces esa creación contemporánea pues puede reinterpretar los motivos clásicos, ¿no? Y lo podemos hacer que reinterpreten las imágenes titulares de la hermandad. Evidentemente todo eso con mucha imaginación y siempre buscando eso, la excelencia, gente de calidad y sobre todo el sentido de la unidad, de la coherencia en que, bueno, un palio no se haga por parte, un determinado, atributo, un determinado elemento estético no se haga porque le gusta a una junta de gobierno, sino que se haga siguiendo unos criterios estéticos, bueno, basados en el conocimiento. Ya, después de este paréntesis, me sirvo de todo esto para llevarte de nuevo al terreno de los misterios. ¿Crees que actualmente en Sevilla procesionan imágenes titulares, bueno, de una calidad artística muy reseñable, acompañada quizás por misterios que no están al mismo nivel? ¿Dónde debe de estar la frontera? ¿Debe tener consonancia el misterio, la figura secundaria con la imagen titular? ¿O deben quedar un poco relegadas, no solo desde el punto de vista del protagonismo, sino también de la calidad? ¿Dónde debe estar el equilibrio entre el titular y la imagen secundaria? Bueno, yo creo que debe haber siempre una búsqueda de la mayor excelencia posible y sobre todo de una creación de un estudio de conjunto. Me explico. Aquí hubo una tendencia en los años, lo que comentábamos antes, a partir de los años 20, pero sobre todo a partir de los 40, después de la Guerra Civil, que fue la de recrear nuevos misterios y siempre con esa idea, bueno, sobre todo de Castillo Lastrucci, ¿no? Es decir, de acompañar con nuevas figuras. Bien, eso fue un modelo que llegó un momento en el cual se cayó en una decadencia notable y evidente.
yo sé que me vas a preguntar por casos concretos y voy a poner un ejemplo que creo que es muy concreto. Y hay un misterio, una imagen titular que es de una grandísima calidad, que es el de las peras de la Hermandad de la Estrella, que está acompañado por un misterio muy discreto, es decir, que no está a su altura. ¿Y por qué no está a su altura? Bueno, pues no está a su altura, no solamente porque sean imágenes secundarias, bueno, que no tienen una gran calidad, sino porque además no compaginan muy bien, se han hecho muchas veces estudios, pero no se ha llegado nunca a un resultado final, no compaginan bien con una obra de primerísima calidad como es la imagen del Señor, ¿no? Bueno, pues eso se puede estudiar, es decir, ahí yo creo que hay formas de que ese tipo de misterios se pueden sustituir. No habría ningún tipo de problema. ¿Por qué? Pues porque ese proceso se ha producido en otras ocasiones a lo largo de la historia del arte, ¿no? Y no siempre aquello que va ganando años es algo bueno, que es a lo mejor un criterio que en la actualidad muchas veces nos equivocamos, ¿no? El pensar que algo porque vaya ganando el tiempo, pues bueno, ya no se puede cambiar. Sí, sí se puede cambiar. Hay que destruirlo como se hacía antes, ¿no? Pero sí hay, yo creo que en misterios en Sevilla, y te he puesto un ejemplo, ya sé que me vas a preguntar un ejemplo, así que lo he puesto yo directamente, donde no tiene nada que ver una magnífica obra de José de Arce del siglo XVII, bueno, con imágenes secundarias que no están a su altura, ¿no? Uh-huh. Pasamos de esto de las imágenes secundarias a las imágenes titulares, porque como sabemos a lo largo de la historia han sido numerosísimos los cambios de titulares que ha habido, y de hecho hemos tenido hace recientemente, relativamente poco, una propuesta del cambio de una titular mariana de la ciudad, en este caso el de la Virgen de la Cabeza de la Hermandad de las Siete Palabras. Introducenos un poco este tipo de situaciones, ¿no? A lo largo de la historia, ¿qué ha llevado a las hermandades a cambiar sus imágenes titulares? Bueno, todas las circunstancias posibles. Es decir, se han cambiado imágenes titulares por capricho, por circunstancia económica, por gusto estético. Yo creo que el gusto estético ha sido el fundamental, ¿no? Es decir, llega un determinado momento que una junta de gobierno o unos hermanos ven que no hay especial devoción o que no gusta la imagen y se decide cambiar. Claro, el gusto estético es algo muy complejo, es decir, el gusto estético se educa, ¿eh? Entonces hay que educar en un gusto estético, cosa que generalmente no es tan fácil, ¿no? Luego hay otro añadido. A lo largo de la historia no siempre ha ido unido lo devocional con la calidad artística. Y voy a poner un par de ejemplos que yo creo que son muy evidentes. Es decir, en Sevilla hubo imágenes, o hay imágenes de una grandísima calidad artística, ¿no? Han estado olvidadas sin devoción. Pensemos en la imagen de la Virgen de la Antigua y Siete Dolores, por ejemplo, que bueno, que era de una gran devoción en el 17 y luego desaparece de esa devoción, ¿no? O pensemos, no sé, en una imagen de gloria, pues como la imagen de la Virgen de las Fiebres, la Magdalena, por poner otro ejemplo cercano, que es de una grandísima calidad artística y, sin embargo, es poco devota porque la mayoría de las personas no la conocen, ¿no? Entonces, no siempre han ido unidos. O sea, eso es un primer aspecto. A lo largo de la historia, ¿por qué se han cambiado las imágenes? Bueno, pues por infinidad de circunstancias, ¿eh? En muchas ocasiones por capricho de la Junta de Gobierno, ya lo decía antes, en otras ocasiones por cuestiones económicas, en otras ocasiones porque el gusto estético evolucionaba. Pero claro, el problema es que en muchas ocasiones el gusto estético que ha llegado nuevo es, digamos, más de modas que el anterior. Me explico. Si nos vamos muy lejos, en el siglo XVI, en el Renacimiento, nosotros vemos que las primeras grandes obras de la Semana Santa son del Renacimiento. Pero claro, en el fondo venían a sustituir a un tipo de estética anterior que era la del tardogótico. Es decir, ya no gustaba el tardogótico. De hecho, en Sevilla no hay nada tardogótico. Y el primer Renacimiento que hay es un Renacimiento que incluso a muchos les cuesta aceptar. El crucificado de Veracruz es una especie de rara avis, ¿no? Una especie de elemento ahí fuera de lugar, ¿no? Entonces, los cambios de imágenes han ido, bueno, a lo largo del tiempo, unidos, ya digo, a múltiples circunstancias. Me preguntas por el tema de, por ejemplo, el más cercano que ha habido, que es la polémica sobre el cambio de la Virgen de la Cabeza. Yo creo que en este tipo de casos hay que tener, evidentemente, claros dos componentes. Uno muy claro, que es una decisión en la cual bueno, se debe implicar a los hermanos, única y exclusivamente. ¿Qué ocurre? Que actualmente vivimos una Semana Santa globalizada, que eso es muy difícil, es casi imposible. Es decir, aquí ha opinado, bueno, toda la prensa,
defensa, todo el que propone, el que dispone, el que quiere aportar una imagen, el que es contrario a la junta que está, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, el criterio debe ser lo que decidan los hermanos, evidentemente. Ahora, ¿se ha optado por la solución artísticamente más coherente? Pues probablemente no. Si me preguntas desde el punto de vista artístico, la imagen actual de la Virgen de la Cabeza tiene mucha calidad artística. Yo respondería que no. Entre otras cosas, porque es, entre comillas, y espero que no se me malentienda, un experimento fallido. Todo el mundo sabe que es la adaptación de un antiguo ángel que se adapta, por circunstancias, esto no es nuevo, la historia del arte se ha hecho en más de una ocasión, en hermandades como Pasión o lo hizo y otras hermandades adaptaron la iconografía de las vírgenes, y en este caso, pues Emilio Pizarro, o sea, Villa, perdón, adapta un antiguo ángel que lo forma en una imagen de una dolorosa. Bien, el resultado, en palabras del propio autor, no le satisfizo, pero alcanza un grado de devoción. Claro, ahí ya entra otro componente, ¿eh? Si hay devoción, la imagen se debe mantener, evidentemente. Es una especie de contrasentido, ¿eh? Pero las imágenes, curiosamente, en la Semana Santa de Sevilla, las imágenes de más calidad, en muchas ocasiones no son las que tienen una mayor devoción, y a las que me remito. Es decir, hay grandísimas hermandades y grandísimos misterios del siglo XVII que son minoritarios. Y algunos son de calidad universal, y creo que se pueden mencionar ejemplos, es decir, la carretería, la mortaja, la quinta angustia, eso es un triángulo que está a años luz de cualquier concesión del siglo XX. ¿Qué ocurre? Pues que son, curiosamente, minoritarios. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues eso se explica, evidentemente, porque no van unidos el criterio artístico y el criterio devocional. ¿Deberían ir unidos? Pienso que sí, pero claro, eso necesita una especie de educación artística que me temo que los tiempos que vivimos no se da. Si nosotros vivimos en unos tiempos de gusto estético muy dudoso y a las pruebas nos remitimos, es decir, la estética actual es una estética, digamos, de salir del paso, es una estética, se puede decir, de primar, es una estética de IKEA, etcétera, etcétera, es decir, de lo barato para que parezca como si fuera. Y esa no era la estética del barroco, ¿eh? La estética del barroco era la estética de la excelencia, o la estética del Renacimiento era la estética de la excelencia. Es decir, ahora, en estos días, se va a celebrar, pues, por ejemplo, el aniversario de la Batalla de Lepanto. Y la Batalla de Lepanto fue una galera, que es la galera de Don Juan de Austria, que salió precisamente ese día y se decoró en Sevilla. Y se decoró por algunos de los artífices de la Semana Santa, entre ellos, pues, por ejemplo, Juan Bautista Vázquez el Viejo. Es decir, buscaron al mejor escultor, al mejor pintor, Pedro Villegas Marmolejo, buscaron al fundidor Bartolomé Morel, etcétera, etcétera. Lo buscaron para decorar una galera que iba a ir a una batalla, que además quedó medio destrozada. Eso no se haría hoy. Es decir, hoy buscaríamos un mueble funcional, como en cierto modo buscamos imágenes de contenido funcional, pero no buscando la excelencia artística que se hacía en los siglos pasados. ¿Has coincidido con algo? Con algo que has dicho con una entrevista, la pasada entrevista de la semana pasada que le hicimos precisamente a Darío Fernández Parra, para el que no la haya visto, le aconsejamos verla en el canal de Apulso. Has coincidido en que hoy en la imaginería quizás prime poco la calidad artística y prima más la rapidez, o incluso yo lo llamaría un consumo rápido, ¿no? Un poco el consumo rápido del propio arte. Desde tu punto de vista de historiador del arte, ¿qué es lo que falta mayormente en la imaginería hoy en día? Porque sabemos que hay, por supuesto, imagineros excelentes, pero aún en la gran mayoría de los imagineros que podemos tener en mente y que existen y que tienen su taller abierto, ¿qué falta? ¿Qué componente de formación teórico le falta a diferencia de esos grandes maestros del barroco? Bueno, y no grandes maestros del barroco, de otros periodos históricos. Yo creo que hay grandes imagineros actuales. Es decir, hemos puesto el nombre de Darío, podríamos dar bastantes más. Es decir, yo no quiero decir que vivamos en un tiempo decadente en absoluto. Hay muy buenos imagineros y además hay gente joven muy buena. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que entran dentro del círculo de cómo se mueve el arte y la creación artística en la actualidad.
el círculo de la creación artística en la actualidad muchas veces no va unido a la calidad, sino que va unido a cómo se venda uno. Es decir, hay un criterio que es el criterio, bueno, es evidente para todo, yo me dedico al mundo de la escritura también, y evidentemente hay que vender los libros, ¿no? Y hay que usar las redes, y hay que mandar, bueno, y tiene que aparecer tu imagen, y tienes que mostrarte, y tienes que mostrar tu obra, etcétera, etcétera. Bien, hay autores que se lo saben hacer muy bien, y autores que saben hacerlo muy mal, ¿eh? Y que prácticamente no lo hacen. Eso crea un criterio. Luego hay otro criterio que creo que está equivocado en nuestro tiempo, y es el criterio de la inmediatez. Es decir, aquí una hermandad lo primero que hace es buscar una imagen, y una imagen rápida. La imagen rápida conlleva un elemento claro, y es que tiene que ser barata, si no, no hay quien la pague, ¿no? Claro, te tienes que ir no al primero, sino al segundo o al tercero, ¿eh? Eso en tiempos pasados, bueno, se buscaba que la imagen titular fuera del mejor, ¿eh? O por lo menos, sobre todo en las grandes hermandades, se buscaba el gran esfuerzo económico para la imagen titular, ¿no? Otro aspecto que puede fallar en nuestro tiempo, hombre, yo creo que hay un fallo que veo en algunas ocasiones, y es esa obsesión por el, digamos, el artista que quiere hacerlo todo. ¿Me explico? En el mundo de los siglos de oro estaban muy diferenciados la talla, el modelado y sobre todo la policromía. Es decir, no policromaba el que no estaba titulado como pintor. Entonces había un escultor que iba unido indisolublemente a la figura de pintores de primera calidad. Si se unía la calidad en el escultor y en el pintor, la obra era perfecta. Si no, algo fallaba. Pensemos en Martínez Montañés, que era el mejor caso que me he estudiado yo. Martínez Montañés, evidentemente, siempre iba unido a los grandes policromadores y a los grandes pintores de la época. Francisco Pacheco, Baltasar Quintero, grandes pintores que eran los que podían aplicar esa policromía. ¿Qué ocurre en algunas imágenes bueno, de nuestros últimos tiempos? Que yo creo que vemos muy buen modelado y a lo mejor falla la policromía, o vemos una buena policromía y a lo mejor falla el modelado, ¿no? Yo creo que ese puede ser un fallo en nuestro tiempo. Y el tema que comentabas de la inmediatez, sin duda alguna, afecta a todo el arte nuestro. Es decir, nosotros vivimos en un mundo de muchísimas imágenes, si todos vemos. Yo le pregunto a mis alumnos cuántas imágenes ven al día y ellos en Instagram pueden ver miles de imágenes diarias, ¿no? Pero ¿qué capacidad tienen para retenerlas? Muy poca. Entonces no tenemos educado el ojo. Es decir, vemos mucha cantidad, pero no sabemos diferenciar la calidad, ¿no? Entonces eso es una cuestión de educación que choca con nuestro consumo masivo, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura de consumo masivo en la cual cuando tú haces una encuesta a tus alumnos le preguntas ¿cuántas camisetas tenéis? Pues todo el mundo tiene más de 10, más de 15, 20 camisetas. ¿Cuántas se pone realmente? Es decir, no ha primado la calidad, ¿no? O tiene miles de fotografías metidas en el móvil. Y tú le dices, bueno, pero ¿cuántas realmente son de calidad? Bueno, pues podrías eliminar la mitad o mucho más o un porcentaje enorme, ¿no? Eso yo creo que afecta a los escultores y afecta a la creación actual de la. Hemos hecho mención a esta forma de trabajar de, por ejemplo, de Martínez Montañés con Francisco Pacheco, entre otros pintores. ¿Crees que es posible hoy en la imaginería volver a unir de la mano a escultores y a pintores? Sí, sí. De hecho, hay casos que se están dando, ¿verdad? ¿Eh? O sea, hay escultores que están recurriendo a pintores para policromar sus obras y algunos con notable acierto, porque cuando se recurre a un pintor, evidentemente está ganando la obra en calidad, ¿no? Si se recurre a un buen pintor, ¿no? Yo siempre pienso que en todo esto hay que buscar siempre la excelencia, ¿no? Es decir, hay otro fallo de nuestro tiempo que es el diseño, ¿no? Es decir, hay diseñadores, hay bordadores que pueden ser magníficos bordadores, pero no tienen por qué ser diseñadores. Entonces, y hay diseñadores que pueden diseñar magníficamente, pero no saben bordar. Entonces eso es muy normal. Entonces lo ideal es que haya un equipo, ¿eh? Y que el equipo que diseñe sea el mejor diseñador, que el que borde sea el mejor bordador, que el que aporte el terciopelo sea el mejor terciopelo, y a la hora de la talla pues ocurre algo muy parecido, ¿no? Es decir, se hace por la mejor madera, se hace por el mejor sacado de punto, el escultor sea el mejor escultor, si hay que hacer elementos de orfebrería será el mejor orfebre, etc. Y que haya una buena relación entre ellos, evidentemente.
Ya para concluir, hemos hecho mención en esta última parte de este coloquio a la pintura. En breve yo creo que ya podremos saber quién será designado pintor del cartel oficial del año próximo, ¿no? Si no me equivoco, próxima semana. Sí, creo que en la próxima semana, sí, de aquí a un par de semanas o tres, sí, sí. Si estuviera en la mano de Manuel Jesús Roldán elegir cartelista para el próximo año, ¿cuál sería? ¿O un nombre o varios nombres? ¿Cuáles serían? Mucho. Yo tengo muchos nombres en mente, sí, sí. creo que hay muchos nombres, muchísimos nombres que podrían hacer el cartel, o pues pienso, así a bote pronto, espero que no se me enfade alguno porque seguro se me olvida alguno, ¿no? Pero pienso, pues, por ejemplo, en Daniel Franca, creo que es un grandísimo pintor. Pienso, por supuesto, en Manolo Cuervo, que ha hecho cosas maravillosas y que podría ser su ultimísima gran obra. Pienso, pues, en el taller de Daroal, que sorprenderían sin duda alguna. Pienso en Jesús Zurita, que es un magnífico dibujante. Pienso en Antonio Casamillana, que creo que está haciendo cosas realmente interesantes. Una apuesta de juventud es David Payán, también está haciendo cosas muy interesantes. Hombre, creo que Ricardo Suárez debería ser alguna vez el cartel de la semana. No lo sé, tengo muchos ahí detrás, de muchos nombres, ¿no? Pero ahí te da una lista, así a bote pronto pensar, que creo que de ahí, de los que te he dicho, sin duda saldrían buenos carteles, ¿no? El cartel de Sevilla se ha quedado en muchos aspectos, en una faceta muy conservadora con respecto a lo que se está haciendo por ahí, ¿no? Y yo creo que ese sí que es un aire que hay que romper definitivamente. A la cartelería sevillana tiene que llegar un aire fresco que está muy anquilosada, ¿no? Cualquier lugar de Andalucía ha hecho cosas mucho más de nuestro tiempo que lo que estamos viendo aquí. Pues Manuel Jesús, ha sido un placer contar contigo, contar con tu experiencia, con tus conocimientos y con tus opiniones. Esperamos verte por aquí otra vez. Pues muy prontito, porque os tengo que contar muchos libros, así que ya os los acercaré bien prontito. Espero que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias siempre a ti. Y bueno, ya para concluir a nuestros espectadores, pasamos la hoja parroquial. El jueves que viene, el jueves de la semana que viene, con motivo de las misiones de la Hermandad del Gran Poder, tendremos un monográfico dedicado al Señor de Sevilla. Así que estad atentos a nuestras redes sociales, donde comunicaremos hora y modalidad. Sin más, muchas gracias a todos y muy buenas noches.